no se puede hacer nada con las casas. Tenemos que dejar que se quemen o que baje el fuego, pero no tenemos otra opción. Personas se puedan ver afectadas dado el viento que existe en este sector. Mi papá quedó ahí, así que ahí se devolvió, pero ya el humo ya lo consumió, lo intoxicó y no pudieron ya respirar, yo creo, porque cayeron, están los cuerpos intactos ahí en el bandejón. Yo no puedo entender qué pasó. Hay muchos muertos. El domingo mis hijos llegaron y habían muertos ahí. La casa del hijo de mi yerno, que está a cuatro casas de la mía, se quemó y nosotros no sabemos si la de nosotros se quemó también. Hemos tenido una evolución de los incendios que ha tocado zonas con mucha presencia de áreas urbanas, de viviendas, de personas y con afectaciones que todavía no podemos dimensionar. El número de fallecidos en los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso en Chile aumentó a 122. Se estima que haya más de 340 desaparecidos hasta ahora. El presidente chileno Gabriel Boric calificó esta tragedia como la más grande que ha ocurrido desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal, hay al menos 7 incendios activos actualmente en Valparaíso. El de mayor magnitud es el de la reserva Lago Peñuelas Las Tablas, que ha consumido cerca de 9.300 hectáreas.